Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Riesgo. Cuidado, que puede terminar en gol. Acá puede ser. ¡Buen disparo! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y con esto la pizarra 2-0. Eternidad para que llegue al arco eso. Han regalado la pelota. Ahí se le fue la bocha. Esa pelota es buena, cuidado. Y le pega con un tubo. ¡Para dónde el arquero! ¡Impresionante! ¡Es un gato! ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura? Tiene ganas de tirar al centro. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. A la pelota larga y parece que va a llegar. Esto puede terminar en gol. Ahí se viene y si se libera, clava. El referee que le da la isla la ventaja. Ahí se viene el centro. Después de esta acción, el árbitro decidido señalar tiro libre. Yo no creo que vaya el arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! ¡Bien, arquero! ¡Pero sin juego! Se saca la pelota de encima. La verdad que la cosa no está fácil. Van abajo en el marcador. Pero la hinchada no deja de alentar. ¿Podrán revertirlo? ¿Será que se viene el gol ahora? Una pelota regalada. Cuidado con esto, puede ser. Y ahí le pega la pelota. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. ¡Toma el arquero y sigue! Tuvo pelota en la entrada. Fácil recuperación del balón. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Robinson. Hay peligro en el pase, ojo. Ha llegado bien al juego del contrario. Mancilla. ¡Gran pase, puede ser! Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Es un artista con la pelota. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Espectacular traslado. ¡Atento, puede ser! ¡Y está! ¡Está! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1.
Necesita compañía, lo presionan. Muy buena entrada, la pelota al costado. Llega y se queda con la pelota. Ahí se viene y la va a tener. Peligrosísimo tiro libre. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh? Ojo con este pase y ahora... Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Lateral. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ellos no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya... Los jugadores quieren, a ver si lo consiguen, empatar el partido. Entra bien y se escapa la pelota, para saque de manos. Quedan 8 minutos por jugarse. Llega cortando bien y recupera. Brillante cambio de juego. A toda costa quieren que este equipo empate, por eso los cánticos. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será corto el último en tocarlo con defensor. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Buen centro. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Hay bandera levantada. A mí me parecía que partía habilitado. Mancilla. Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Cuidado con él, que puede ser. Uy, le han frenado una que pudo ser la última oportunidad. Regalado el balón. Ojito, es una gran bocha. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Termina el partido en este preciso instante. Este equipo, Mario, cuenta con un ataque formidable. Y hay que tener en cuenta, Fernando, que hay que tener gente que desequilibre para tener un buen ataque.
locutor. Los bikinis te quedan mejor. Tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que veo, yo me quedo loco. Tú le das a mami con mucho saoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Dale, dale, baila lo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Calentamiento global. Anda suelto el animal. Mano arriba el que es real. Qué calor, qué calor. En la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca, por favor. Qué calor, en la discoteca, qué calor. Y acá, para la muñeca, por favor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Mario Kempes y, como siempre, con ustedes, Fernando Palomo. Para llevarle a ustedes toda la transmisión de un partido que puede llegar a ser muy importante. McAllister. Pérez. Rodríguez. Gromposi, puede ser. Rodríguez. El rival que responde bien. Ahí están buscando el carril exterior. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahí la tiene. No la pierde. Una maravilla. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Tiene espacio para sacar el centro. Han regalado la posesión. Perdieron la pelota. Corta bien esa pelota. Buscando el costado. Recibe compañía. Cuidado, que puede terminar en gol. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. ¡Gol!
Llueve el córner al centro. Viene ahí el arquero. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ojo con este pase y ahora. Pérez. ¡Cómo era lo del arquero! Era buena la intención, pero les cortan el balón. Qué pedazo de arquero, ¿eh? Lo que acaba de parar. Todo sigue igual. McAllister. Rodríguez. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Esa pelota es buena, cuidado. Rodríguez. Fue a bloquear el disparo. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. McAllister. Y saca la pelota hasta el otro costado. Esto puede terminar en gol. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Hay peligro en el pase, ojo. Pérez. Pelota que se va desviada. Vaya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Puede hacerlo. Ahí va la pelota en el área. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Regalado el balón. ¿Será que se viene el gol ahora? Se queda con la pelota después de la entrada. Fredericks. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Y la pelota, ¿a quién le queda? Han llegado muy bien. Hermosa asistencia y peligro. Tapa el arquero y sigue. ¿Podés creerlo, Mario? Qué bien que lo hizo el defensa. Creí, Fernando, que... ahí está, lo puede poner adelante. ¿Cómo hizo para tapar esto? O si vemos las estadísticas de este equipo, son fenomenales, ¿eh? Porque situaciones de gol las crean y a montones, pero no las saben aprovechar. Lo hacemos oficial ya, esto no es un partido. ¡Buen disparo! ¡Impresionante lo de este arquero! ¡Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa! Desde el córner la juega corto para su compañero. ¡Ojito, es una gran bocha! Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Ha mandado la pelota lejos de su área. The referee has indicated there will be a minimum riesgo. 2 minutes of added time. Ahí está para cruzarla. Es
es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima al rival. Atento que se viene. Y está el gol. Golazo. Con esto el partido es de ella. ¿Y qué querés que hiciera? Nada. Y ahora, apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Entre tiempo, Mario, sorprendente resultado. La confianza mató al León. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Se viene bien pegadito a la raya. Ahí se le fue la bocha. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Ojo con este pase! Y ahora se va directo al arco y el árbitro lo detiene y fuera de juego a Orsay. McAllister. Rodríguez. Muy buen balón a la espalda de la defensa. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Esa pelota es buena, cuidado. Esta es una entrada salvadora. Mancilla. Llega cortando bien y recupera. ¡Gran pase! ¡Puede ser! Ese disparo que ve la defensa. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. El córner que llega al área. Entra bien y la pelota sale disparada. ¡Buen centro! Y sigue con la pelota. Rodríguez. Está solo frente al arco. Oportuna intervención levantando el balón. Pérez. Cuidado que puede terminar en gol. Y ahí va el pase atrás. Pérez. ¡Gol! ¡Un gol que le pone ventaja! Sí, señor, un gol que le pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Y continúa por el costado. Cuidado con esto y puede ser. Se viene el bombazo. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin valor al rival. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Atento que va corta. Corta bien esa pelota. ¡Ay, le pega! ¡Pega la pelota en defensa! Ha
Atentos que se viene tiro libre. Rodríguez. Esto puede terminar en gol. Qué buen servicio, lo deja de cara a gol. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschiri.
están con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo, ya tenemos todo preparado. Todo preparado para llevarle a ustedes lo mejor de lo mejor. Y ahora que quiere meterse por la banda. Devuelve y toca rápido. Que levante la pelota ahora. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Este falte, ¿qué va a hacer el árbitro? ¡Le sacaron la pelota al arquero, ojo! La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Atacan por los costados. Sigue sin parar, gana terreno. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Ahí va la pelota en el área. Aleja la pelota de su portería. Ojo, pero fuera, son peligrosos. Van del centro por abajo. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Esa pelota es buena, cuidado. Interceptando el pase. Oportuna intervención levantando el balón. Esa pelota va al costado. Esto es de aplaudir, Marito, el técnico local mandando a apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Ahí se le fue la bocha. González. ¿Me explica cómo regalan una pelota así, por favor? Se apoya en la raya. Ramos. Se queda con la pelota después de la entrada. Hermosa asistencia y peligro. Pase bastante peligroso. A ver en qué termina esto. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Buena pelota por fuera. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. La ha dejado la pelota justita el rival. Hay peligro en el pase, ojo. Ojo con este pase y ahora no había cabezazo que sorprendiera este arquero. Se va a escapar por la línea de cal. Cuidado que puede terminar en gol. Balón cargado de peligro. Y ahí le pega la pelota. Atento que se viene. Y el grito conocido por niños y grandes a más no poder, offside. Corta bien esa pelota. Fácil recuperación del balón.
Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Ahí van buscando el costado. Esto puede terminar en gol. Pelota al primer palo. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Mirá eso. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se viene el saque de manos. Brillante cambio de juego. Riesgo. Le faltó muchísimo para hacer daño. Lateral. ¿Podrá cruzar la pelota? La tiene pegadita a la raya. Riesgo. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Deciden jugar en corto el córner. Esa pelota es buena, cuidado. Riesgo. Ahí va la pelota en el área. Acosta. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Esta puede ser buena. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte, 1-0. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Pase bastante peligroso. Muy buen atajado del arquero. La verdad, en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Se viene el tiro de esquina al área. El balón que queda con un puño para alejarla. Otro tiro de esquina más. El córner que llega al área. La tienen clarísima. Se han quitado de encima lo que era un problema. Cerca del córner van a jugar el fútbol con las manos. Entra bien, se escapa la pelota, la saca de manos. Y ahí está, se va escapando. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Llegaron a presionar arriba al jugador. Ramos.
Balón interceptado, no ha completado la jugada. A la pelota larga y parece que va a llegar. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Y si viene desde ahí, el centro que va a las manos del arquero. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Antes del partido podemos pensar mil y una cosas, pero después, dentro de la cancha, puede suceder mil y una cosas diferentes. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Le queda todavía media hora al compromiso. Cuidado, que puede terminar en gol. Se viene el saque de manos. Va a tirar el cinto, lleva peligro. ¿Será que se viene el gol ahora? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Perdieron la pelota. González. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Esa pelota va por el costado. Hay peligro en el pase, ojo. Acosta, casi marito. Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar, habrá que esperar la próxima. Se viene bien pegadito a la raya. Cuidado con él, que puede ser. Ojo que lo puede empatar. Los ha perdonado. Qué lástima, qué posibilidad deja escapar. Ramos. Gran pase, puede ser. Avanza firme con el balón. Ahí va la pelota y pinta bien. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando, ¿le puede pegar tan mal a la pelota? Fácil recuperación del balón. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Corta bien esa pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí va la pelota en el área. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. El córner que llega al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Es que hasta para marcar hay que ser elegante. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Otra pérdida de balón. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. De que puede mandar el centro, puede, pero... Y se quita la marca de encima. Limpio, limpito para robar el balón. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Atentos que desde ahí le puede pegar. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Qué elegante para quedarse con el balón. Ahí se viene el saque de banda y pueden sacar ventaja.
sigue con su magia tocando el balón. Un partido para vivir de pie aún no se define. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Han regalado la posesión. Ya solo 3 minutos le están quedando el partido. Sigue con la pelota. Ojito, es una gran bocha. Otra vez la pelota vuelve al área en busca de un compañero. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes on each team. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Balón interceptado, no han completado la jugada. Esto ya estuvo, se acabó, dice el árbitro. Terminado el partido y consumada la derrota, vendrá el análisis. ¿Y qué podrán pensar cuando saben que se les han escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento?
Hola, hola, ¿cómo les va? Mario Kempes y con ustedes Fernando Palomo. Ya estamos listos, Marito. Tengo unas ganas que el árbitro haga sonar el silbato para que comience de una vez esto. Buen trabajo del portero para quedarse con la pelota. Molina. Gallardo. ¿Qué tal, amigos de EA Sports? Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Bueno,
cuando empiece. Vamos. Riesgo. Regalado el balón. Cuidado con esto y puede ser. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Tsunami de oportunidades en el área. Otro tiro de esquina más. Era buena la volea de Viado. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Ahí se le fue la bocha. Gallardo. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Sigue con la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Ojo con este pase! Y ahora se ha cruzado y el disparo no pasa. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Interceptando el pase. Ahí va, habilitado para definir. Gran jugada, que en posición mejorable. Gigantesca tajada. Córner que llega a las manos del arco. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ahí va la pelota en el área. ¡Ojo que se viene! ¡Hay bandera levantada! Riesgo. Mansilla. ¡Hay falta, pero la deja seguir! Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Balón en sector de alto riesgo para el equipo que defiende. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se logra meter por la banda. Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. ¡Uy, qué mal pase dio! Gallardo.
Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro. Es que lo mueven, es un rondo maravilloso. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Atentos que lo están ahogando con la presión. Mandado la pelota lejos de su área. La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir el gol. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Una entrada fantástica que termina en córner. El córner lo juegan en corto. ¡Buen centro! Parecía bueno el centro, pero termina con un rival. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gran pelota! ¡Una maravillosa atajada del arquero! Se podría hablar de milagro, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Tiro de esquina al centro del área. La pelota que recorre el área nuevamente. Ha conseguido despejar la pelota. Hay falta y la señala bien el señor referí. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Regalado el balón. Y así le pega la pelota. Ha estado sensacional el arquero. El córner que llega al área. Una tapada de ovación para este arquero. Es buena esa pelota. Metió mano el arquero, se va arriba del travesaño. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Va a intentar cruzar el balón. Dispara. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes. Lateral como resultado de ese cabezazo. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Qué manera de perder el balón! Se viene bien pegadito a la raya. Pase bastante peligroso. ¡Gallardo! ¡Una de las grandes atajadas del partido! ¡Tsunami de oportunidades en el área! No creo que esté... Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0-0. Bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Llega cortando bien y recupera. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre.
Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Va a reponer la pelota desde el costado. Molina. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Ojo con este! ¡Viene! ¡Gol! Para esto venían trabajando. Lo consiguieron nomás. El primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota. Y al final tiene su premio. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Ahí se le fue la bocha. Gallardo. Y bueno, Fernando, hay que decirlo, pegó muy mal. Ahí se viene el centro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Qué buen servicio, lo deja de cara a gol. ¡Ojo que tiene ganas! ¡Palma para el arquero! Ha conseguido despejar la pelota. ¡Regalado el balón! Gallardo. Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. Es fuera de juego y le vamos a creer al árbitro. Han regalado la posesión. Buena pelota entre líneas, hay chance. Y con elegancia revienta la pelota. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Ojo, es camino y avanza! Creo yo nomás, Mario, que eligió mal. Con lo fácil que era, y otra vez desperdicia una gran oportunidad. Apretado por la marca, no logra controlar bien la primera. Ahora sí se va a quedar con la pelota. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Perdieron la pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Gallardo. Ahí va, habilitado para definir. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Cuidado con esto, puede ser. ¡Qué manera de perder el balón! ¡Hermosa asistencia y peligro! Partió demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Le quedan 20 minutos al partido. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Vamos a terminar con dolor de nuca, Marito. Es una ida y vuelta permanente en el partido. Esto es lo lindo, ¿eh? Esto es lo lindo que tiene el fútbol, que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo. Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Gallardo. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Le ha dejado la pelota justita al rival. Bien ahí el árbitro, nada que protestar. Fuera de juego.
Buena pelota por la banda. Controla la pelota y sigue. ¿Será que se viene el gol ahora? Oportuno cruce. Gallardo. A la pelota larga y parece que va a llegar. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. En 10 minutos se termina todo. Bien señalada la falta por el árbitro. Va por afuera. No consigue robar el balón y será lateral. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. ¡Gran pase, puede ser! Lejos se va la pelota. ¡Y le pega con un tubo! ¡Hermosa bola la que acaba de sacar este muchacho! Parecía que se lo empataban. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y en esta jugada ni fu ni fa. Hay peligro en el pase, ojo. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. Y con esto la pizarra 2-0. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Ahí va la pelota en el área. Le están achicando los espacios, no puede salir. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué mejor manera de terminar un partido! ¡Con un golazo! Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Y con este marcador... Making up my mind.